El balonmano Villa de Aranda presentó este miércoles en sociedad a Juan Moreno, el que va a ser entrenador del primer equipo durante la próxima temporada. El técnico leonés se mostró muy ilusionado por la oportunidad que le ha dado el Villa de Aranda de poder entrenar en la División de Honor Plata del balonmano español, tras una trayectoria en la que Juan Moreno ha trabajado mucho con los equipos de base. El nuevo entrenador del balonmano Villa de Aranda quiso agradecer el apoyo mostrado por el cuerpo técnico que lo va a acompañar durante la próxima temporada. Un cuerpo técnico que presenta la novedad de Ricardo Jiménez. El joven entrenador arandino realizará funciones de segundo entrenador, compaginando su trabajo como técnico del conjunto juvenil. Junto a Juan Moreno y Ricardo encontraremos una nueva temporada Dani Llorente, el cual ejercerá de fisioterapeuta y preparador físico. Respecto a la plantilla, Juan Moreno considera que en estos momentos es corta y que aún necesita al menos dos incorporaciones para poder afrontar con garantías la temporada. Por este motivo, ha solicitado a la directiva un esfuerzo para no pasar apuros durante el campeonato. Ya lo hablaré con la directiva, ¿no? Corta. Corta. Todos los entrenadores, bueno, quisiéramos una plantilla un poco más larga, ¿no? Moreno propone un estilo de juego muy similar al ofrecido las dos últimas temporadas por los equipos dirigidos por Iñaki Aniz, pero aún más agresivo. El técnico leonés quiere ofrecer un gran espectáculo a los aficionados con un balonmano presionante y con un gran ritmo durante los 60 minutos. Modelo de juego que tampoco es tan extraño. El entrenador anterior dio breves pinceladas sobre el modelo de juego. Quizá él lo interpretaba como una alternativa, nosotros lo consideraremos como un modelo de juego integral. Y bueno, yo creo que la plantilla no se va a extrañar en absoluto, se va a adaptar perfectamente al juego. Conocen a la persona, conocen las formas de trabajo, no va a sorprender. Y yo creo que nos vamos a adaptar todos perfectamente, ¿no? El nuevo entrenador del Villa de Aranda también valoró cómo va a ser la liga de la próxima temporada, con dos equipos muy superiores sobre el resto, Anaitasuna y Toledo, y con una igualdad tremenda entre el resto de participantes. Por lo que Moreno espera una liga muy igualada, con resultados poco predecibles. Yo creo que va a haber mucha igualdad, y eso, pues mira, va a ser atractivo para toda la afición, para todos los aficionados, y para el balonmano en general. Eso es bueno, que no se distancie en 3-4 equipos, 5 equipos, que se distancien mucho respecto del grosso o de la mayoría de los equipos que componen la división, ¿no? Yo creo que va a haber mucha igualdad y mucha incertidumbre. Quizá, bueno, Anaita marque igual un poco las diferencias o sea un referente, pero yo creo que el resto vamos a estar todos en un puño. La pretemporada arrancará el 10 de agosto con sesiones de mañana y tarde, en donde los jugadores tendrán que soportar duras cargas de trabajo. El club ha planificado un total de 7 encuentros amistosos a los que se podría unir otro el 24 de agosto. Finalmente, el balonmano Valladolid no vendrá a jugar a Aranda en un partido que se ha aplazado para Navidad, siempre y cuando los dos clubs encuentren un hueco en sus agendas. La pretemporada que hemos diseñado el equipo técnico, bueno, pues la verdad es que ya hoy día todo el mundo trabaja mucho. Entonces nosotros no vamos a ser menos, intentaremos pues trabajar lo máximo posible. Las pretemporadas no solo en Aranda, sino en toda España, se están reduciendo por los costes que conlleva el tener, bueno, pues unas plantillas mucho tiempo. Entonces lo que intentaremos es una concentración de cargas, bueno, pues mayor que quizá en otras ocasiones, ¿no? Por lo tanto, los partidos amistosos de esta pretemporada son los siguientes: 17 de agosto, Huesca-Villa de Aranda; 19-20 de agosto, Villa de Aranda-Anaitasuna; 19-20 de agosto, Villa de Aranda-BM Nava; 26-27 de agosto, Villa de Aranda-Alcobendas; 31 de agosto, Villa de Aranda-Toledo-BM; 3 de septiembre, BM Nava-Villa de Aranda; 7 de septiembre, Alcobendas-Villa de Aranda; 10 de septiembre, Toledo-BM-Villa de Aranda. Desde la directiva del Villa de Aranda se quiere volver a incidir que aquellos aficionados que adquieran su carnet de socio podrán asistir a todos los encuentros de la pretemporada de forma gratuita.